Bienvenidos a Cine con Alma. En estos tiempos extraños de pandemia, el teatro se está recuperando mejor que el cine, no digamos ya el cine de autor que tiene que competir con las plataformas. Por eso mi apuesta para hoy es de una película de cine de autor, y en concreto del afamado director alemán Wim Wenders, autor de películas tan excepcionales como Cielo sobre Berlín, Tan lejos, tan cerca o París, Texas, todas ellas premiadas ampliamente en Cannes. Tierra de Abundancia es un conmovedor ensayo salpicado de humor que realiza un retrato de los Estados Unidos a partir de dos perspectivas muy diferentes. Por un lado tenemos la mirada de Paul, un veterano de Vietnam, excesivamente patriótico y obsesivo, y desde el punto de vista de su sobrina Lana, una joven idealista y con creencias religiosas que ha vivido en Europa y África, y que vuelve a su país con el deseo de convertirlo en una tierra libre, abierta y generosa, para buscar en ella la tierra prometida. El suyo es el único lazo familiar que mantienen, lo que les lleva a una relación especial que se afianza cuando asisten casualmente a un incidente que tiene como protagonista a un vagabundo árabe. El filme indaga de manera inteligente en las consecuencias del terrible y fatídico 11 de septiembre y sobre la mentalidad de los americanos en Estados Unidos, cuya secuela es imborrable. La genialidad de Wenders radica en la universalidad de su mensaje humano y del poder del hombre por sobrevivir a tanto horror. Tierra de Abundancia es extremadamente hermosa sobre la soledad, los sentimientos y las ganas de vivir en una sociedad desencantada, donde lo importante no es morir, sino saber vivir. El recordatorio sobre la dignidad de la persona, la insistencia en permanecer junto al que sufre, es la metáfora que Wenders ofrece al síndrome de una sociedad americana que aún no ha superado el brutal atentado. Podríamos decir que el filme es un poema sobre la pérdida de la inocencia. Y por otro lado, el entramado melancólico y familiar deja entrever una mirada hacia la búsqueda de las relaciones familiares que quedaron relegadas al olvido. La sutileza con la que Wenders ata esta relación es una manera que tiene de espolear a las sociedades que dejaron de un lado a la familia por razones que desconocemos, pero que a su vez une de nuevo esos lazos familiares donde podemos encontrarnos al familiar herido, al familiar maltratado, y así poder convertirnos en auténticos samaritanos y poder beber de ese pozo de Samaria, ese agua que todo lo reconforta, todo lo puede y a todos basta. Hasta pronto, amigos.